Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado.
misericordia, oh Dios, los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Seguimos en el sabroso de tu casa, les das a beber el torrente de sus delicias. Porque empieza la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Retiran como sea, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tu fuerza es invencible.
No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
Demos gracias a Cristo y alabémosle porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues, confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Le pedimos a Dios nuestro Señor que siempre tengamos en nuestra conciencia que Dios está en medio de nosotros, está en nuestras comunidades, en el mundo entero, en la Iglesia, y que siempre Él nos ama, está en nosotros para darnos la salud de alma y cuerpo. Que el, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Santa Misa, nuestra intención es por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Oremos. Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo como luz verdadera, derrama el Espíritu prometido por ti, que siempre sin cesar la semilla de la verdad en los corazones de los hombres y suscitaste en ellos la obediencia a la fe, para que todos los renacidos a una vida nueva por el bautismo merezcan entrar a formar parte de tu único pueblo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor, a las órdenes de Eli, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Eli se habían debilitado, y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí.
escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz, no exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria. Amados hermanos, Jesucristo nuestro Señor, acompañado de Santiago y Juan, van a la casa de Pedro y Andrés. Y ahí le avisan que la suegra de Pedro está enferma, tiene fiebre. Y él inmediatamente la toma de la mano, la levanta y queda curada. Y ella se puso a servir. Jesús va a nuestro encuentro para darnos la salud, toda clase de salud, física, intelectual, espiritual. Nos da la salud. ¿Nos la da para qué? Para servir a nuestros hermanos. ¿Cuál es la conclusión? Dios nos ama. Dios nos ama. Les voy a decir una pequeña letanía de ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Primero, está presente en medio de nosotros, en nuestras comunidades, en la iglesia, en el mundo. ¿Lo podemos encontrar ahí? En el sol, las estrellas, el agua, los árboles, en nuestros hermanos, en el Evangelio, en la Biblia, los sacramentos. Está dentro de nosotros. Es signo, pues, de su amor. Le seguimos. Y Él se comunica con nosotros. Él, también cuando nosotros le hablamos, Él nos escucha. Esto es tan ordinario que ustedes mismos lo saben por experiencia. Cuando una persona no nos quiere hablar, no nos ama, decimos. Cuando nos quiere hablar, pues, cuando nos rehuye, no nos quiere ver, no nos ama. Cuando nos busca, es porque nos ama. Es cosa tan sencilla, ¿verdad? Eso. Entonces, vamos, vemos cómo Jesús le habla a Samuel. Y él le responde y lo escucha. Y va también en busca de los que están enfermos.
de toda clase de enfermedades. Él voluntariamente toma la iniciativa. No está esperando como nosotros, ¡ah, que vengan a vernos!, ¿no? Como si fuéramos muy importantes. Él va. Y basta con que le digan que está enferma, la toma de la mano, la toma de la mano. Acuérdense que esto hace 2000 años, esto de tomarla de la mano a una mujer y en público. Y la levanta, como nos levanta a nosotros. La levanta. Y luego ella queda curada. ¿Y para qué le sirve la salud? ¿Para qué le sirve la vida? Para servir a los demás. ¿Para qué nos da la vida Dios? Para vivirla. Para eso nos da la vida, para vivirla. Y poder servir a nuestros hermanos con toda humildad, con toda sencillez. Y bueno, por la tarde, ese mismo día en que cura a la suegra de Pedro, le llevan toda clase de enfermos y endemoniados y los cura a todos. Arroja a los demonios de algunas personas. Pues vemos cómo Jesucristo, nuestro Señor, nos busca, está en medio de nosotros para darnos la salud, toda clase de salud, lo acabamos de ver. Y luego, muy de madrugada, todavía oscuro, dice la Biblia, se pone a orar. Se pone a orar. En este momento en que vivimos nosotros aquí, no tenemos tiempo de orar. Gracias a Dios, hemos aprendido de nuestros hermanos sacerdotes mayores cómo para hacer oración hay que levantarse temprano. No hay otra manera. Pobres señores curas. Una vez que se levantan, ya no tienen tiempo para nada. Un enfermo, una misa, una confesión, una visita. Ya no tienen tiempo. Pero gracias a Dios que hemos aprendido de nuestros padres mayores, de nuestros sacerdotes mayores, a que si queremos realmente encontrarnos con Cristo, con Dios, solamente buscar el espacio. Cada quien sabrá a qué horas buscar. Y fíjense, ahí está la fuerza de Cristo, la oración y la inspiración que le va dando el Padre Celestial para que él pueda hacer la voluntad de Dios. En la oración, sumamente importante. Antes de cada acción es importante la oración. Antes de la evangelización, la oración es muy importante. Después de que va a orar, los apóstoles van con Jesús y le dicen, te andan buscando, ándale, te andan buscando. Pero Jesús no cae en la trampa. Él no viene con un reino triunfalista, político. No. Él viene para salvar a los hombres, para construir el reino de Dios, un reino divino y universal para todos los hombres. Es divino, de verdad y de vida, de santidad, de gracia, de paz, de justicia. Pero como lo entiende Jesucristo nuestro Señor, justicia, fidelidad a Dios, como lo hizo la Santísima Virgen y San José y tantas personas. Fidelidad a Dios, amor a los hombres. Tenemos un librito muy grueso, Las Leyes de la Iglesia. Y la más importante, yo no sé por qué lo pusieron hasta el último, es la más importante. ¿Cuál? Todo eso se borra con tal de servir bien a nuestros hermanos. Lo voy a anteponer, le dijimos a uno, a un padre que estaba estudiando Derecho, oye, póngalo al principio, en medio y al fin. Bueno, para que no se nos olvide. Entonces, el servicio a los demás, muy importante. Y lo vemos, pues, no te deja engañar Jesús. Ahí te andan buscando. Y fíjese,
lo que nos sucede a nosotros. Estoy en un grupo X, sea como sea, no digo nombres, cualquiera. Ay, la gente no piensa como yo. Ay, se portan muy mal. No, mejor me salgo del grupo. Hombre, Jesús hizo lo contrario. Precisamente, ¿te acuerdas cuando buscó cuando le dio la vocación a Mateo? Que lo andaban criticando porque andaba con gente mala, pecadora. Dice, pues para eso vengo, a buscar a los pecadores, a los sanos ya, ¿para qué? Entonces, fíjense, ¿qué andamos buscando en nuestros grupos? Sea como sea, el grupo que sea. A nosotros mismos, que nos alaben, que piensen como nosotros, que actúen como nosotros. O que construya el reino de Dios. Un reino de justicia y de amor. De amor a Dios y amor a nuestros hermanos. Al contrario, yo pienso, si andamos mal, ya andamos, pues es para servir a los demás, para ayudarles. Bueno, esto lo hizo perfectamente la Santísima Virgen. Vino a nuestro encuentro, porque nos ama. Desde el cielo vino y vive en medio de nosotros. Nos evangeliza día con día. Nos lleva a Jesús. No solamente lo trae, sino nos lleva a Jesús a través, sobre todo, de la celebración de la Santa Misa. Pues bien, lo que hizo Jesús es para darle gracias a Él, darle gloria a Él, pero también lo podemos conjugar a la pasiva y a la activa. Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer? Dios, Cristo y mucha gente muy buena que nos rodean, nos hacen el bien físico y espiritualmente. No seamos ciegos. ¿Cuánta gente tan buena, de veras, que nos rodea, nos hacen el bien? Nada más abramos un poquito los ojos y ya daremos cuenta cuánta gente nos hace el bien. Por decir algo, fue algo muy importante. ¿Quién nos hace la comida? ¿Quién nos trae la comida? Los maestros, etcétera. El sacerdote. Bueno, entonces, la gente nos ama, Cristo nos ama, Dios nos ama, la gente nos ama, pero también las debemos hacer como Él, como ellos. Amarlos, de veras, servirles humildemente. Pues bien, hagamos la oración de Samuel. Padre, habla, que nosotros te escuchamos, cada uno de nosotros. Te escuchamos para hacer tu voluntad. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Norberto, para que Dios los bendiga, oremos. Padre, escúchanos. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga en su trabajo, oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Padre, escúchanos. Para que el día que ahora empieza nos traiga alegría y paz. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el rostro de tu ungido, que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que, por él, tu nombre sea glorificado en todas las naciones, y en todo lugar se ofrezcan un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe
en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, aquí presentes, peregrinos en esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La bendición que le pedimos a Dios para todos nosotros es de que tengamos fe en la presencia de Dios en nosotros, en nuestras comunidades, en la Iglesia, en el mundo entero. Dios es providente. Dios es providente. Nos ama. Nos ama. También Dios nos bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los Santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.